Le recibamos con ese aplauso caluroso a mis amigos y amistoso, sobre todo porque es parte de la fiesta, es parte del folclor, es parte de lo que hoy estará presentándose aquí en San José de Gallinas. Hoy nuevamente de fiesta San José de Gallinas. Saludos para todos y muy pendientes estaremos de ver lo que estará transcurriendo, de ver lo que estará presentando cada uno de los protagonistas del jaripeo, cada uno de la gente que hoy tiene que ver, de la gente que hoy tiene que realizar alguna actividad para que todo esto resulte del agrado de la afición del jaripeo. Afición a quien saludamos, afición que poco a poco está ya haciendo su aparición y que a lo largo de la tarde tenemos la confianza, pues esto como cada año estará llenándose en su totalidad. Enhorabuena para ustedes nuevamente a estas tres reinas del jaripeo. Enhorabuena para estas ternas de las Adores. Son bienvenidos todos y cada uno de ustedes a este evento que prácticamente está ya por ahí arrancando. Prácticamente se está ya iniciando y lo estaremos realizando pues por ahí con el entusiasmo de todos los jinetes. La buena participación de ganaderías contratadas de antemano, así también de todo un grupo de aficionados. A todos y cada uno de ustedes, nuevamente les decimos bienvenidos, esperando la tarde la pasen de lo mejor. Ahí están transcurriendo minutos, amigos, los primeros.
los primeros, desde luego, dando la apertura a lo que hoy viene a presentar una vez más San José de Gallinas. Enhorabuena y nuevamente la invitación para usted que nos escucha para que ya se vaya acercando. Queremos contar con su presencia hoy nuevamente y sobre todo que no vaya a perder un solo de los detalles de todo el programa, de todo lo que se estará viviendo en esta soleada tarde del día 10 de mayo. En este capítulo 2012 del jaripeo tradicional de San José de Gallinas. Pues así como este contingente está abandonando ya el interior del ruedo para apresarse a instalar estas guapas damas por ahí en lo que se ha habilitado como el palco de honor. Desde allí estarán premiando, desde allá estarán entregando reconocimientos a cada uno de estos personajes que por su valor, su coraje, hoy son merecedores a tal reconocimiento. Todo esto es lo que mis amigos hoy promete la tarde de este día 10 de mayo, en la cual, como siempre, queremos saludarle, queremos nuevamente estar con usted, queremos una vez más estar al tanto de lo que estará avanzando en una tarde bonita, una tarde calurosa, una tarde a todo dar que empieza ya por ahí a transcurrir. Nuevamente la invitación, nuevamente el llamado para la gente que ya se vaya acercando, porque esto pues ya propiamente ha dado inicio. En lo que se acomodan las reinas, en lo que los jinetes de competencia, en lo que jinetes también de monte especial. Acompañando a todo este gran público que hoy verdaderamente por ahí nos honra con su presencia. Vamos a dar rápidamente inicio a lo que va a ser este gran jaripeo, con el cual vamos a invitar a quien estará participando en esos, como siempre, año con año, en honor a las madrecitas, a todas ellas. Infelicidades, estamos a punto de comenzar, pero queremos, por ahí también, si tenemos algunos clientes para los primeros toros, para que ya se vengan acercando, porque no queremos... Chévere, chévere, chévere. ¡Favor! Y aquí andamos con un... El toro de la tarde. Vamos a invitar para que estén pendientes, para que no pierdan detalle y así comenzar lo que va a ser este gran jaripeo aquí en San José de Gallinas, Día de las Madrecitas. A ver, la siguiente que les enviamos. ¡Suéltalo pues! Dame la reza de Ciudad Fernando. Es muy famoso, no había gente lo decía. Y apareciendo la puerta. Hernández. En el nombre de Dios, damas y caballeros, señoras y señores, vamos a comenzar el evento. Vamos a dar inicio al jaripeo. Hoy 10 de mayo, la puerta se abre. Allí está la primera monta que están viendo, un toro que sale por ahí. Pues no muy difícil para este gran gente que también ya se está luciendo. Un toro que no repara mucho. Recuerden que es un toro de cala. Es un toro que se está calando. Es una monta libre que están presentando y con eso estamos iniciando. Nuestro buen amigo está viendo a ver si hay gente a caballo. Señores de caballo, queremos una terna para que ya se venga acercando. Pásenle, señores lanzadores. Queremos ya rápidamente conocerle a su presencia acá en el ruedo para que lancen el primer toro que estamos viendo. Y que a la vez también están viendo este jinete que ya está queriendo hacer la seña, la contraseña, para que rápidamente el toro sea lanzado y vaya preparando su bajada. Un toro que no respondió mucho, un toro que no dio mucho resultado. Recuerde que es una monta libre, es un toro de cala. Aquí están ya los señores de caballo, señores lanzadores. Muy al pendiente, el lazo que está cayendo perfectamente, primer intento, muy atinado por cierto. Vamos a ver la bajada de este jinete. Es el primero que estamos viendo después de que pero no dio mucho rendimiento. Poco a poco, cuidado. Venga el aplauso, los primeros de la tarde. Eso es todo. La puerta se abre y está Jesús Chavarría. Un torito que también se está respondiendo al centro de este ruedo.
El amigo Chuy que también se está tiene un poco de problemas, está a punto de caerse. Antonio que se recarga por ahí en la parte de cerquita de la madrina, nuevamente se regresa, sigue corriendo. Este es Jesús Chavarría, hermano de Hugo Chavarría. También haciendo buena presentación aquí en San José de Gallinas, 10 de mayo. Allí están los amigos asadores, ya muy al pendiente para que ese torito sea asado. Perfectamente lo está haciendo este amigo asador. Vamos a ver a Chuy, está haciendo ya los preparativos para hacer su bajada y que reciba el aplauso de todos los presentes que hoy nos acompañan aquí. Venga, el aplauso bonito para Chuy. Viene Alejandro González también, que estará montando el chocolate, y Manuel Gutiérrez, que estará montando el gavilán de los buen días. Así es que por ahí le pedimos a estos jinetes de San Diego para que ya se van acercando, para que vayan pasando por acá al ruedo, como es Alejandro González. Ya te mando por ahí, que estará montando el chocolate, como también por ahí Manuel Gutiérrez, que estará montando el gavilán. Ahí tenemos las edecanes ya haciendo esta presencia, invitando también a los gente para que ya se vayan acercando. Terna también de Catarina, me refiero también al amigo Ángel Flores, ya que por acá tenemos los edecanes acá en la puerta para que no vayan a brincar la barda. Acá por la puerta hay que entrar. Viene la terna de Catarina, viene Ángel Flores también, que estará montando el Tres Vientos de la Rancho 3X. Viene Jairo García también, que estará montando el Talento de Gallinas. Vamos a ir también para que se vayan acercando estos dos clientes que también estamos llamando amigos de Catarina. Vamos a pasar también con los amigos de Zaragoza. Viene Antonio Ortega, que estará montando el cartucho de las 3X. Viene Guadalupe Ortega también, que estará montando el Cadete de Gallinas. Vamos a también a llamar precisamente a estos dos clientes porque tenemos las edecanes que nos están acompañando. Es Antonio Ortega, que estará montando el cartucho de 3X. Guadalupe Ortega, que estará montando el Cadete de Gallinas. Fueran pasando, ojalá y estén pues por ahí apegándose a tal indicación. Vamos primeramente iniciando con los jinetes de competencia. Todos son ejemplares. Los puros toros serán los que estarán por ahí compitiendo. Los jinetes vamos a llamarlos al centro del ruedo. Perfecto, Antonio Rocha, quien estará montando el toro tejano de San Martín. Así también Gerardo Santana de Zaragoza, lo estaremos viendo en ese toro, el recuerdo del Molino Colorado. Son ejemplares que van a estar compitiendo y decíamos, sus jinetes son Ramón Medina, que estará montando a toro Torbellino de Rancho El Trébol. Así también, Eleazar Briones estará participando a bordo del pingüino del Japonés. Proveniente también destacado, estaremos viendo en esta gran competencia. Viene el turno también para el jinete Tomás González. Viene a trabajar a bordo del toro MZ de Rancho La Jauja. Así también, Giovanni Ventura estará enfrentándose esta tarde a lanzallamas los toros de San José de Gallinas. Viene el turno también para el jinete Ramón Turrubiartes. Hoy en la competencia estará a bordo del toro Tijeras. En el turno también para este jinete Ernesto Santillán de por allá de Villa Hidalgo, estará enfrentando en la competencia a bordo del As de Espadas. Viene por su parte Edgar López, también en la competencia participa Toro 77 de Salitrera. En el turno también para Juan Acevedo de Tierra Nueva, en la competencia con el toro Cometa de Rancho El Peñasco. También para que nos haga todo el favor de reportarse hacia el centro del ruedo. Y también tendremos la intervención en esta competencia del jinete Eduardo Salas. En otro toro que compite es el Mosco de Rancho Los Buendía. Viene el turno también para Fermín Medina, que lo estaremos viendo en este toro El Quema Tierra. También la intervención corresponde a Horacio Torres. Lo estaremos viendo en este ejemplar El Rey de Oros. Los ejemplares de El Rancho La Cuesta. Viene también Edgar Aguilar a trabajar a bordo del 24 del Rancho 3X. Estos son, señores, los jinetes que estaremos viendo plantarse en los lomos que estarán compitiendo. Los torazos que en su momento ya hemos dado a conocer. Asimismo, vamos a continuación a presentar el siguiente paquete de destacados jinetes. Todos los que vienen por ahí enseguida son los jinetes que estaremos viendo trabajar en el orden especial.
los siguientes destacados que hoy estarán participando en Pura Monte Especial. Vamos a pedir a estas guapas damas que se integren en la parte frontal de este contingente y justamente para, ojalá y pudieran estar hacia lo que es el centro de este ruedo. Las reinas del jaripeo también para que se integren hacia el centro del ruedo, pero en la parte frontal, frente a los jinetes, por ahí para que le pasen frente a los jinetes, ahí para que le den chancecita a que ellas pasen y se puedan ir acomodando, pues justamente por ahí en el lugar en donde también estarán emparejándose de manera lineal a los jinetes de monta especial. Vamos a irlos llamando rápidamente para que se reporten ya instaladas su chaparrera, los jinetes que hoy participan en el orden especial. Ellos son Miguel Ávila de Zaragoza, estará trepándose los lomos del intocable de los toros del Rancho La Jauja.